Y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus actores y de quienes intervienen en ellas. 6 de la tarde con 0 minutos. Arrancamos a Voz de la Ciudad. Bienvenidos, mis cracks. Bienvenidos, mi equipo de trabajo. Muchísimas gracias por conectarse allá al Facebook. Muchísimas gracias por estar también en la señal del FM. Y en verdad, abogado, licenciado González, licenciado Durán, que uno ya no sabe en quién creer. Porque el policía que disparó a la rata, que le disparó al delincuente en la cabeza, probablemente se vaya preso. No creo, Juan Andrés. Buenas tardes, amigas, buenas tardes, amigos oyentes. Pues no creo, Juan Andrés. Sería el colmo, sería darle más papaya a los delincuentes para que se vuelvan más osados, porque si algo pasa con este policía, va a ser como, se va a sembrar como un temor en el resto de policías y en quien quiera defenderse, no solo en los policías. ¿Cómo les podemos pedir así a la policía que actúe si tiene miedo de actuar? O sea, yo digo, ¿no? Digo, malditas leyes, asquerosas leyes que tenemos en mi país, el Ecuador, licenciada González. Y solo aquí, ¿se acuerda que en Chile sucedió algo igual? Le condecoraron al policía. También en Brasil. En Brasil también le condecoraron. Y así debe ser. Pero aquí en Ecuador. Y así debería ser. Pero acá en Ecuador, un policía defiende a los ciudadanos, cumple con su cometido y ahora la ley se le va encima. Ahora resulta que él ha sido un delincuente. Y eso es lo que dice la noticia. Fiscalía abre investigación a la gente que disparó a un armado que intentó asaltar un local de comidas en Guayaquil. Este domingo 18 de octubre del 2020, la Fiscalía abrió un expediente investigativo a la gente que disparó contra uno de los sospechosos durante un asalto a un local de comidas ubicado en la ciudadela Urbanor, en el norte de Guayaquil. Así están las cosas en mi país. Así son las cosas en mi país. Para mí, ahí me preguntan, para mí es un héroe. Es un héroe. Es un héroe. Yo no sé usted, licenciada González, claro que qué sí piensa al respecto. También es un héroe. Mucha gente no se atreve a hacer lo que ha hecho. Para mí es un héroe y le prometo, Juan Andrés, que si le hacen algo a ese policía por haber cumplido con su labor, con su misión, para mí es un héroe, como dicen ustedes. Al menos yo me voy a protestar. Y la gente respondió, colgamos esto en redes sociales, muchísimas gracias por responder, y decían lo siguiente: correcto, pero en nuestro país, en lugar de brindar respaldo a los policías, salen a favor de las ratas sinvergüenzas. Dios mío, ¿hasta cuándo con esas leyes que al héroe tienen que castigar y al malvado tienen que premiar? Usted recuerde siempre que los ladrones nacen con derechos humanos. Los roshoctos como usted y como yo, nos cae todo el peso de la ley. Lastimosamente, las leyes y estos jueces corruptos les favorecen al delincuente, por eso aumentan los robos en las ciudades. Otro comentario: por eso estamos como estamos, el país es una pendejada, porque si la policía usa armas contra los delincuentes, ¡ay, pobrecitos los delincuentes! ¡Qué malo que son la policía! ¡Qué bestia de malo policía! Y hablando de delincuentes, algo que no puedo dejar pasar, que me ha pedido que deje pasar, pero no puedo dejar pasar. La señora, la esposa de loco, diciendo que a su hijo lo han torturado, le han tratado mal, pobrecito Jacobito, que va a poner una denuncia porque le han tratado mal, le han torturado con acciones inhumanas. Yo entiendo que para toda madre de su hijo siempre será un ejemplo, un orgullo, yo no lo dudo, pero a mí me parece inhumano saber que un país estaba cayendo a pedazos, se sigue cayendo a pedazos, empobrecido por ese tipo de delincuentes. Es inhumano robarle a la gente que está con COVID, abogado. ¿Sabes eso? Es que inhumano. ¿Qué me parece, abogado? Me parece que la señora mamá, pues no tiene sangre en la cara. ¿Usted cree? Con usted todo cree el respeto, le digo a usted, señora mamá todo. Del Jacobito, usted no tiene sangre en la calle. Usted calladita hiciera mucho más por su hijo. Porque así lo que despierta, al menos en mí, despierta ira, coraje, impotencia. Por supuesto, solo para que se fijen cómo están las situaciones en el país. Tengo aquí un video de los bomberos en uno de los hospitales de heridos en Guayaquil. Le acabo de enviar al Gustavito al WhatsApp, bájeselo nomás, no pasa nada. Donde dicen, vamos a un hospital, digamos a un hospital de heridos y no hay respirador. Nos vamos a otro y tampoco hay respirador. Y ese tipo de cosas de que faltan insumos, de que no hay respiradores, eso tiene la culpa el loco y los que repartieron los hospitales. Nunca se olviden, eso sucedió en Guayaquil. Buenas tardes, nos encontramos acá en el hospital IESEIBO,
La novedad que el hospital está totalmente lleno, no hay respiradores. Parece que la pandemia ha aumentado con lo que es este problema de los feriados. Tenemos una ambulancia del cuerpo de bomberos, la cual tenemos un paciente totalmente grave, con una saturación bien baja, con temperatura, y no nos pueden recibir el paciente. Creo que estamos de a poquito empezando nuevamente que los pacientes no los estén aceptando en los hospitales. Y el Teodoro Maldonado también así mismo, no hay respiradores. Estamos viendo cómo coordinamos para avanzar a lo que es el Monte Sinaí, si nos quieren y si tienen posibilidades de recibir o tienen algún respirador. Pero en este momento estamos esperando la coordinación con los directores de los hospitales, en la parte de emergencia, para ver de pronto nos ayuden con este paciente. Eso es inhumano, eso es una tortura. Y lo digo porque lo vi en carne propia. Eso es una tortura. Llevar a tu familiar, llevar a tu pariente, a que le hagan ver que simplemente todo es un lío, todo es un relajo, porque no hay nada, porque tenemos un sinvergüenza como el loco y que no tiene sangre en la cara este HP. Es un HP, es un HP. Eso es lo que dice su esposa. A mí me da iras, no lo vamos a escuchar todo. Póngale nomás unos 30 segundos. Ayuda del abogado Estacio para denunciar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el trato humillante, denigrante y la tortura de que ha sido víctima mi hijo primogénito, Jacobo Bucaram Pule, o como con amor le decimos en casa, Jacobito. La justicia ecuatoriana ha reconocido la verdad o la certeza de estos tratos crueles. Por eso he denunciado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos junto con mi abogado. Córtele, por favor, Gustavo, córtele, porque realmente esas cosas indignan. Pubisito Jacobito, me han torturado, abogado. Yo propongo algo, y como muchos oyentes nos han dicho, si los medios de comunicación nos pusiéramos de acuerdo y ya no le diéramos chance, nos dejaríamos allí. Igual los quienes pues manejan redes sociales, ya no les dieran chance para ver cómo se difunde toda esta, no sé ni qué decir, hay palabras que quisiera decirle pero que no se puede, porque realmente a mí me indigna escuchar las declaraciones de la señora. La señora, yo no sé en qué país vive usted, señora, con mucho respeto, que es la mujer de loco. Primero, qué fea su vida, levantarse todos los días al lado de ese puerco. En serio, qué fea su vida, señora, le compadezco. Y por encima de todo, tener la sinvergüencería de atacar a este país, de todavía seguir atacando a la gente, de tener que su esposo es un delincuente. Porque sí lo es. Bueno, nosotros continuamos con más noticias. Lo único que les digo es que este pana, el loco, fue presidente de la República. Pilas con tu voto, brother. Pilas. Ya no queremos mamarrachos que nos estén gobernando. Ya no queremos, ya estamos cansados. Por ese tipo de gente tan asquerosa, ya no queremos. Yo al menos ya no creo en la política. Son repugnantes. Licenciada González. Tenemos ya el video de las personas que asaltaron a la señora la anterior semana y le robaron los $4,000. No lograron robarle. No lograron. La señora no aflojó, ¿no? No lograron porque... No aflojó la señora. Por eso la de las camionetas. Mande. Claro, les... Se llevaron los 4,000. Según yo, no se llevaron los 4,000. Según yo, también no se habían llevado. Vamos a ver cómo está la situación. Aquí tenemos el reportaje. Tengo entendido, se aprendió a una persona, que se estuvieron dos personas movilizándose en una motocicleta. Se les detuvo y obviamente uno de ellos se le encontró con un arma de fuego. Esa es la razón.
se le procesó a ese señor por arma de fuego. Por tenencia o poste del arma. Las otras personas, ¿sobre qué podía procesarle? Si porque no se hablaba de cuatro detenidos, doctor, estamos equivocados. O sea, supuestamente habían cuatro detenidos, pero es relacionado con un hecho que ocurrió en días anteriores. Claro. Nosotros sabemos que hay una flagrancia, son las 24 horas. El parte policial, quiero aclarar, puesto en conocimiento de la fiscalía, fue por el porte del arma que se le encontró a uno de los... Hay que investigar si este tuvo relación con el asalto a la señora. Obviamente, eso ya tendrá que aperturarse una investigación. Entiendo, ya está aperturada una investigación y sus elementos, todos sus datos, todos sus elementos de comisión, sería bueno que se le haga conocer a la fiscal, ¿no? Pero no es que aquí la fiscalía ha dejado en libertad ni los jueces, simplemente no, ahí es que la policía intervino. Se aprendió a una persona que estuvo con el arma. Si es que ahí tienen una relación, si la policía tenía esa información, debe hacer conocer a la fiscalía, ¿no? ¿Y este señor, digamos, cuánto tiempo quedará bajo investigación el del poste de arma? Él ya está con una formulación de cargos, se inició un proceso, están 20 días, ¿no? 20 días, que es el procedimiento directo para que se someta ya a la audiencia de juicio y su juzgamiento, ¿no? ¿Antecedentes de esta persona? No sabría decir. Está uno aprendido. No se llevaron el billete. Rectificamos. No se lograron llevar el billete los delincuentes. Solo uno está con el peso de la ley. Así es. Se cae la nave del... ¡Qué mierda! Entonces pilas con eso. Solo uno de las cuatro ratas que intentaron robar a la señora los $4,000 estaría... bajo el peso de la ley. Eso queremos, autoridades. Camellen. Así queremos videos todos los días. Camellen. Por eso el pueblo les paga. Por eso el pueblo, que es su patrón, que es su jefe, les paga. ¿Qué sucedió en Guayaquil? Déjele nomás. Creo que está cansada. Creo que quiere dormir, Anabel. ¿Qué sucedió el día de hoy en Guayaquil? Un pana atropella a cuatro personas al hilo. Cuatro al hilo. Eso en la Juan Tan Camarengo. Y el Mall del Sol. Aquí tenemos el video, licenciada González. Este hijo de 30 se llevó a cuatro personas de un sopetón. De una sola. Aquí tenemos el video. Están graves todos. Y acá la chica está botando sangre. Ah, sí, otra más. Y de acá. Menos mal que pasó la policía. Podemos ver a las personas en el piso después de que un vehículo los atropellara cuatro personas de golpe en un paso cebra en la Juan Tan Camarengo. Se los llevó por completo. Cuatro personas en el piso. Este tipo de veces hay en el Ecuador, licenciada González. Eso sucedió en Guayaquil. Este tipo de bestias, este tipo de cuadrúpedos hay en mi país, el Ecuador. Ruedan por las calles de mi país, del Ecuador. Qué pena, cuatro personas de un solo golpe. Cuatro al hilo se llevó el pan. Sí. Ya ni por el paso cebra hay cómo pasar. Póngalo de nuevo, por favor, Gus. Y a detener derechos. Por aquí es así, ¿no? A detener derechos, porque aquí enseguidita saben caer los abogados. No, sí. La típica de los abogados, ¿no? El abogado que defiende al violador y que sabe que es violador. Todo el mundo tiene derecho a la defensa. Según la constitución de... todo el mundo tiene derecho. Si yo no quiero sacar el libro, si lo que yo quiero es que pague lo justo. Anda a otro cuy con esa alfalfa, mijín. A otro cuy con esa alfalfa, por favor. Pero eso es de toda la vida, ¿no? Yo quiero que pague lo justo. Yo no quiero sacar el libro. Pero todo el mundo tiene derecho a la defensa. Ese es... la típica. Es igual que el mandamiento Dios... amarás a Dios sobre todas las cosas. Y con eso los curas también nos tienen... metidos hasta la garganta. La religión, nada más. Continuamos con más noticias, licenciada González. ¿Qué sucede? ¿Con qué nos vamos? Hay esa noticia de la prefecta. Ya lo vamos a mandar. Primero, recomendaciones importantes. 20 minutos, solo 20 minutos. Hernán Maldonado, servicio automotriz. Tú en 20 minutos sabes qué es lo que le sucede a tu nave, qué es lo que le sucede a tu coche, qué es lo que le sucede a tu llaguita vieja. Anda ya, Hernán Maldonado, servicio automotriz. Luis Pauta y Vega Muñoz, comunícate al 099-985-9115. Hernán Maldonado, servicio automotriz. Solo 20 minutitos, nada más. Lo mismo que dura el abogado Gallegos. 20 minutitos. Vamos con el video de la prefecta.
Vamos con el video de la prefecta y después les doy mi comentario. Quiero decirle que el destino está tapizándose, se están tapizando los muebles. Van ustedes a presenciar cómo quedó el despacho de la prefectura. Y pues yo he dicho que se disponga para toda la ciudadanía, para todos, no solo para ustedes, que se ponga a circular. Yo también tengo un año y medio de haber estado aquí y de haber trabajado intensamente en las dos delegaciones que he tenido. Le invito a entrar a mi despacho. Ahí nomás, muchísimas gracias. Ahora, como recomendación, el video se trata de que la prefecta, la nueva prefecta de la SUAY, Cecilia Méndez, se queja de que los muebles han dejado averiados. Uh-huh. Yo digo, y lo mismo yo sé que va a decir usted, abogado. ¿Acaso? ¿Y cuándo nos quejamos nosotros todos los días que las vías están averiadas? Yo digo, ¿no será de que también así mismo como vio su oficina debiendo las vías de todo el Azuay? Han dejado un chicle en la grada, dice. Ay, ¿y ahora han dejado los muebles así que estarían haciendo mojaderos cochinos? Señora prefecta, con muchísimo respeto que usted se merece, con todo el respeto que usted se merece, con el mismo ímpetu de que tenemos ese tipo de noticias, sí, sería bueno que así mismo se dé una vuelta por todo el Azuay y vea cómo están las vías de llorar. Están peor que la cama de Ginger la Filistea. Sí, eso es más importante que esté pasando ahí. Yo digo, ¿no? Sí ha de ser más importante que la vía esté bien, que el mueble esté destrozado. A propósito, ayer vino un señor personalmente acá, le pido mil disculpas, dice que no contestamos las líneas convencionales. Entienda que estamos nosotros acá, full, nos dedicamos al WhatsApp, él dice yo no manejo WhatsApp. Pero vino ayer el señor a manifestarnos que la vía que va a Rayo Loma, desde el hospital de Líes, seguro, el que sube por, ¿cómo es? Por Huncay, por todo este sector, está hecha pedazos esta vía. Prefectura, señora prefecta, entonces. Pilas. Allá la primera tarea. Y al señor que vino acá, pues le pedimos mil disculpas y aquí estamos pasando su mensaje a las autoridades. La vía que va a Rayo Loma empieza en el redondel del Seguro Social. Desde allí está puro huecos y puro baches. Está peor que la cama de Ginger, la Filistea. Vamos con ese video de la Brandon. Vamos con el video de la Brandon. A la gente que le conoce a la Brandon es personaje transexual. Desde el Ecuador, es un influencer, un personaje peculiar. La Brandon le calaron robando en Montañita. Le cayeron a quiños. Ahí está la Brandon, así todo bien. Primero se ha tomado unas fotos así sexizona, medio que mostrando el ñoski por aquí, mostrando el ñoski por allá. Tres horitos después, verán cómo la Brandon ahí le tiran la de choro. Y yo no te he robado nada. Buen ñeco que le mete ese gol. Buen ñeco que le mete ese gordo a la Brandon, porque ha estado supuestamente choreando a la Brandon. Y la Brandon como no es ninguna agotada, la Brandon ni una te manda palabras. Y después viene ese man, verán ese golpe de ese man. Ven para acá, toma Brandon. A la Brandon le cogen choreando en Montañita, supuestamente. Y después le llevarían donde la policía. Entonces hoy podemos ver cómo la Brandon ya está donde la policía le está haciendo las investigaciones del caso, le están expulgando a la Brandon. ¿Quién es la Brandon? La Brandon, ahí está la Brandon. Está sentada ahí la Brandon. Y la policía ahí. Es un personaje, un instagramer de Guayaquil, un youtuber creo que es, youtuber. Un personaje peculiar de Guayaquil. No es pa, abogado, es solo peculiar, no pa. Esa era Zulisa. La Brandon nada más instagramer, youtuber. Pero aquí le cogen choreando. Póngale una vez más desde ahí cuando ese gordo. Ahí va. Ven por acá. Pasa todo lo que... Y el gordo de una le calibra que la van a llorar. Está robando cosas de la gente, de los hoteles. Y ahí viene ese otro man de nuevo, ese ninja. Verán ese ninja que aparece al lado. En la playa, todo bien. Verán ese ninja. Toma. Y le fueron atendiendo a la Brandon. Vamos con recomendaciones importantes. Recuerda que si no eres el taita de la guagua, o si usted, señora, ve que el hongo pendejo no se quiere hacer cargo del guagua, hágase un examen de ADN, donde la doctora Sonia Cabrera, consultorio 514, en la Torre 1, en el Monte Sinaí. Además de exámenes de sangre, exámenes de COVID, tu laboratorio clínico de la doctora Sonia Cabrera, 514, Torre 1, Monte Sinaí. Licenciada González, quiero construir una media agüita, pero realmente no hay billete.
Ya, Juan Andrés, solamente contáctate con Constructora Sumac Vélez y Vélez. Tienen los mejores precios y además del asesoramiento y los presupuestos te lo dan completamente gratis. Construyen con estructuras metálicas sismo resistentes, así que a tu casa no le va a pasar nada, de la mejor calidad. Por más de que tenga fiestas y todo lo demás, no se va a cuartear. No se cuartea, no le pasa nada porque está construida con la mejor calidad en todos sus materiales. También están aliados con Maciza y pues tienen los mejores precios en acabados. Aniñadísimo entonces Sumac Vélez y Vélez Constructora. Si tú tienes un terreno, anda Sumac Vélez y Vélez Constructora y construye con nosotros. Recuerda que no te cobramos el diseño. No, sin compromiso, no pasa nada. Por supuesto, así es. Recuerda entonces Sumac Vélez y Vélez Constructora. Nosotros continuamos, ¿con qué nos vamos? ¿Qué tenemos? Tenemos acá un reclamo por Pueblo quiere hablar. Dice, a etapa debido a la falta del servicio de agua potable en la comunidad del Salado de la parroquia Santa Ana, estamos más de 2 meses que nos dan agua solo unas horas o cuando les da la gana, dice textualmente, nos dejan un día completo sin servicio de agua, se llama a reclamar y solamente ponen pretextos, dicen que ya vienen a revisar, que ya van y no llega el día. Por favor, a etapa en el sector El Salado de la parroquia Santa Ana. Les cuento una mala, ya se ha perdido el Cuenca 0-1. Ya se prende el Cuenca 0-1. Qué lástima. Es una pena porque un equipo tan grande, el equipo más duro del universo, del mundo, sigue perdiendo y sigue pagando los resultados por tener esos maravillosos dirigentes que siempre ha tenido. Ahí están las consecuencias, abogado. Así es, qué pena por mi Cuenquita. Vamos con otro reclamo del agua. Esta vez no es de etapa. Escuche este mensaje, dice: buenas tardes, por favor, ¿en dónde puedo poner una denuncia para impedir que los tanqueros no nos dejen sin agua del río Malguay? Esto en el valle. Estos señores, dice, pasan hasta 3 veces al día llevándose el agua, dejan el río pues seco para nuestros animalitos. Eso nos dicen acá las amigas. No estoy entiendo que los tanqueros para que son de que van pues lastrando, ¿no? Que para regar el agua para que el rodillo pase por el lastre y así pues lo deje bien hermético. Supongo que son esos los que se llevan el agua del río Malguay. El agüita del río Malguay. Vamos, Gus. Horrendo accidente de tránsito la tarde del día de hoy. Esa tarde a las 5 de la tarde se registró un violento choque en la carretera Cuenca-Molleturo, El Empalme, a la altura de kilómetro 56. Hubo 3 heridos. Aquí están los detalles. Sí, nos ayuda con detalles para el noticiero La Voz de la Ciudad sobre el percance. Ya, aquí se suscitó un accidente de tránsito en la cual la tipología es un choque frontal excéntrico, resultando 3 personas heridas. ¿De qué vehículos son las víctimas? Del taxi. Al lugar también llegó el equipo UREM. ¿Qué trabajo cumplió? Al momento de sacar de las personas heridas, la niña y la señora. Dice que perdió pista el taxi, se le resbaló el taxi y perdió pista y chocó con la camioneta. En este caso, ¿cuál sería su recomendación para evitar estos siniestros viales? La conducción perfecta, que con precaución, porque en esta vía siempre hay neblina y la calzada siempre permanece húmeda. ¿Los vehículos en qué dirección circulaban? La camioneta venía de Molleturo a Cuenca y el taxi de Cuenca a Molleturo. Horrendo accidente de tránsito. Entonces, esa vía siempre ha cobrado un montón de accidentes y además víctimas fatales también. Además, víctimas fatales. Perfecto. Antes de seguir con la entrevista, muchísimas gracias, Damián. Ha venido el día de hoy. Y bueno, realmente es una queja, ¿sí? Hay algunas academias de baile que tienen todo lo legal y hay otras que no funcionan con las medidas de bioseguridad del caso. Cuéntenos, por favor. Muy buenas tardes. Así es, muy buenas tardes con todos. Sí, justamente, bueno, nosotros hemos organizado un colectivo de artes escénicas de la ciudad de, en la ciudad de Cuenca, con un compañero que es abogado, que se llama Javier Anijos y dueño de la Escuela de Baile Cuenca Core Dance, quien les habla, Daniel Serrano, dueño de la Escuela de Baile Enigma. Nosotros hemos tomado la iniciativa de juntar a las escuelas de danza de la ciudad de Cuenca para fomentar, en primer lugar, la unión. En segundo lugar, Cuenca, bueno, es una ciudad bastante grande que tiene bastante talentos, de los cuales hemos salido algunos campeones mundiales dentro de la danza.
en eventos en varios países, y la idea es seguir fomentando eso. Nosotros hemos venido gestionando durante todo este tiempo al COE cantonal, conjuntamente con la gestión de nuestro representante legal, Javier Armijos, para tener todos los permisos en regla y ofrecer un servicio de calidad a nuestros clientes y garantizar de igual manera que ellos van a estar en un cuidado total dentro de nuestras instalaciones. Y justamente por eso queremos invitar a todas las escuelas de danza de la ciudad de Cuenca que se puedan unir a nuestro colectivo para que puedan gestionar de una manera más fácil, porque nosotros ya tenemos todo listo, nosotros ya lo gestionamos y ya estamos casi, con los permisos ya al aire para poder funcionar. Para que ellos también puedan funcionar de manera correcta, no es una cuestión de egoísmo, sino mejor una cuestión de hermandad, para que todos puedan contar con los permisos y puedan trabajar de manera correcta. Perfecto, Damián. Entonces, lo que ustedes quieren es que se sube más gente, hacer más peso para que todo salga bajo la regla. Así es, justamente para que todos puedan y tengan la oportunidad de volver a trabajar bajo la ley, ¿sí? Bajo los permisos que otorga la ley para poder trabajar de una manera correcta y, lo más importante, poder garantizar a nuestros clientes, a nuestros usuarios, a las personas que nos siguen, que ellos van a estar en pleno conocimiento de que no se van a contagiar dentro de las instalaciones, que pierdan ese miedo y que nosotros les vamos a garantizar a ellos que van a estar con su salud al 100%. También, si nos puede ayudar, por favor, con un número telefónico para que la gente se pueda contactar con usted. Claro que sí, pueden contactarse para mayor información acerca del colectivo al 098-9988410. Que es el número de mi persona, o contactarnos directamente en las redes sociales. Estamos como CAEA, Colectivo de Artes Escénicas de la SUAI. Y unirse a todos los proyectos que tenemos ya en mente. Estamos yendo a sacar las redes también un proyecto de artes escénicas que vamos a fomentar gracias a la gestión de nuestro compañero Javier Armijos, para que todas las escuelas puedan unirse al colectivo y participar de este evento que va a ser de índole y de carácter no solo local, sino de nivel nacional e inclusive internacional. O sea, si usted quiere mover el SIKI, quiere mover el PUSUM con todas las medidas de seguridad, hoy, ahora es cuando. Así es, y recomendarles las instituciones y escuelas que están afiliadas al colectivo CAEA, que somos los que contamos con todos los permisos del COE cantonal y del COE nacional para poder funcionar. Muchísimas gracias, Daniela, muchísimas gracias. Tal vez algo más que se nos escape, algo más que quiera decir. Solamente que a la gente, sabemos que estamos en esta pandemia, hemos tenido muchos inconvenientes, muchas personas, y bueno, aprovecho esta oportunidad para solidarizarnos con ustedes por la pérdida del Merchanciki, que era muy querido por todos, y decirles que estamos trabajando. Estamos trabajando en pro y en beneficio del arte, aunque el arte ha sido muy olvidado por, no solamente por las autoridades locales, sino a nivel nacional, en el Ecuador. Estamos trabajando para que ustedes tengan la garantía de que no les va a pasar nada, de que van a estar completamente sanos dentro de las instituciones que pertenecen al colectivo CAEA. Y bienvenidos, únanse a la danza, el deporte nos mantiene sanos y nos ayuda a mantener nuestras defensas altas para evitar justamente todos estos tipos de inconvenientes con esta pandemia. Muchísimas gracias, Damián, muchísimas gracias por acudir a nuestra llamada, por acudir a nuestra invitación. Yo creo que después de un mes y medio tenemos que hacer otra entrevista para ver cómo nos fue, a ver si la gente se unió. Claro que sí, y bueno, pues invitarles a que estén pendientes de nuestras redes como colectivo CAEA, y vamos a hacer algo, unas cosas muy chéveres que estamos planificando con todos los artistas de la ciudad de Cuenca y de la SUAI entero, para todos a nivel nacional y a nivel internacional. Muchísimas gracias. Entonces, pilas, recuerda que ya puedes mover el PUSUM, puedes mover el SIKI y no pasa absolutamente nada. Abogado, el pueblo habla. Nada más para agradecer a Paulita, pues de Tapa ya va a dar mañana mismo, dice, respuesta al reclamo allá en el Salado de Santa Ana, ese reclamo de los amigos que reclaman el agua potable. Recuerda que si quieres ingresar a la universidad, anda al preuniversitario Pascal, inscríbete ya, prepárate para el examen del CENESID.
Hasta luego, pasen muy bien. Prepárate para el examen del CNCIT solo en el preuniversitario Pascal. Encuéntranos en redes sociales como preuniversitario Pascal. Estamos con descuentos, estamos con promociones virtuales y presenciales. Y recuerda que si te duele la rabadilla, te duele el chupatuyo. Ay, 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 ay. Tecnólogo médico Jaime Pintado, 10 de agosto, en Pichincha esquina, edificio amarillo. Haz su cita previa al 099-506-6976, centro de rehabilitación física del tecnólogo médico Jaime Pintado. Nosotros estamos listos, nos retiramos. Recuerda que aquí estuvo el tercero de la dinastía Siki, al ritmo de lambada. Petición del abogado Gallegos. Nos vemos mañana a las 7:30. Vamos a dar las noticias hasta que el cuerpo aguante. ¡Pilas!